Mis amigos han secuestrado a mi mascota, así que tendré que rescatarla buscando pistas y enfrentándome a todos mis enemigos. Pero para eso tendré que hacer cosas increíbles como destruir la casa de mi propio hermano o vivir 7 días escondido en la base secreta del enemigo más fuerte de todos. Pero, ¿por qué? Todo empezó hace una semana. Me desperté y entré al servidor de Minecraft que tengo con mi hermano como todos los días. Sin embargo, algo no andaba bien. Sentía que había sucedido algo raro con mi territorio. Y lo peor es que no estaba equivocado. Cuando entré dentro de mi casa, todo parecía estar completamente normal, pero cuando me dirigí a mi habitación, mi gatita Koa había desaparecido, y junto a su cama me encontré con un libro, el cual contenía un mensaje que ojalá nunca hubiese leído. Hola Hardeth, soy tu hermano Pumpkin. He capturado a tu gatita Koa porque perdí una apuesta con una persona y me han obligado a que acabe con tu mascota dentro de una semana, así que la he secuestrado para prepararme para acabar con ella. Lo siento, hermano. No entendía nada. Tenía que ir a pedirle explicaciones en persona. No iba a permitir que mi mascota muriese en vano. Así que decidido, me dirigí a la casa de mi hermano. Cuando estaba cerca, pasé por el gran túnel que atravesaba las grandes montañas que ocultaban su casa del resto del mundo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, activé el zoom y vi que estaba dentro de su casa. Así que me acerqué a la entrada y llamé su atención. ¡Eh, hermano! ¡Baja aquí, que quiero hablar contigo! Mi hermano bajó a la entrada y ahí empezó nuestra conversación. Y no os miento si os digo que no es esperaba para nada el cómo iba a terminar nuestra charla. ¡Ahí estás, desgraciado! ¿Me puedes explicar por qué has secuestrado a Koa? Mira, hermano, es mucho más complicado de lo que parece. Si fuera por mí, nunca lo habría hecho. Sabes que le tengo mucho aprecio a tu gatita. Eso no responde a mi pregunta. ¿Dónde está Koa? Hermano, no quiero hacerte daño, pero si te vas a entrometer en mi camino, voy a tener que apartarte. Hermano, ¿pero qué dices? No te estoy entendiendo nada. ¿Me quieres explicar? ¿Ah? ¿What? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Oye, Pumpkin, ¿esto de qué va? ¡No entiendo nada! ¿Qué habéis hecho con mi gatita? ¿Qué habéis hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, esperad, esperad, esperad! ¡No vengáis! ¡No me matáis, no me matáis! ¿Qué le habéis hecho a mi gata? ¡No, no, no, no! ¿Pero qué os ha hecho? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Conseguí escapar a tiempo antes de que lograsen matarme. Lo sabía perfectamente que esto no había hecho nada más que empezar. Analicé mi situación. De las 6 personas que habían intentado atacarme, identifiqué a uno rápidamente. A Jester. Jester es un asesino a sueldo que es capaz de hacer cualquier cosa a cambio de dinero. Sin embargo, es una persona con mucho honor, así que convencerle de que cambie de bando no es algo fácil. No tenía ni idea de cuánto le podrían haber pagado para secuestrar a mi gatita e intentar matarme, así que tenía que conseguir la mayor cantidad de dinero en el mínimo tiempo posible. Conseguir esa cantidad de dinero en menos de una semana era imposible, pero teníamos una oportunidad de cambiar eso, ya que otro de los atacantes era Milo, el cual es conocido por ser el más rico de todo el servidor. Así que viendo que no podía pedírselo por las buenas, parece ser que tendríamos que pedírselo por las malas. Secuestraron a mi gatita, así que decidí hacer lo mismo con el perro de Milo. Para hacer la trampa que tenía preparada para su perro, necesitaba mínimo 64 bloques de TNT. Pero hace muchos meses me prohibieron utilizar la granja de mobs. Según ellos, por mis conductas destructivas. No sé a qué se refieren, la verdad. Así que solo tenía una opción: buscar templos del desierto. En cada templo tenemos 9 bloques de TNT debajo de la trampa. Así que en total tendríamos que encontrar 7 templos en menos de una semana, y cada segundo cuenta. Vale, no podemos perder el tiempo. Tenemos que encontrar templos del desierto lo más rápido posible. Si no consigo rescatar a Koa, jamás me lo perdonaré. Oh, pero tenemos que encontrar un desierto, tío, y ahora mismo estamos en un sitio nevado. Oh, vamos, rápido, rápido. Vale, aquí tenemos un desierto, tenemos una aldea, genial. Ahora hace falta ver si tiene... ¡Sí, tenemos un templo! ¡Vale, vale, vale! ¡Hemos encontrado uno! ¡Hemos encontrado uno! ¡Vamos, por fin! ¡Lo hemos encontrado! Vale, vamos, vamos, vamos a saltar. Aquí está. Quitamos esto, recogemos la TNT. Vale, los cofres me dan igual. Voy a irme ya. Ahora a buscar otro templo. Muy bien, aquí tenemos otra aldea. Espero que haya algún templo cerca. Vamos, por favor, dime que hay alguno. Oh, no encuentro nada y está cayendo la noche, ¿no? Vale, genial, aquí tenemos otro. ¡Vamos! Vamos, por favor, vamos allá. ¿Más TNT? A ver, tenemos una manzana, perfecto. En este servidor no podemos tener encantamientos, así que lo voy a dejar ahí. Ahora a buscar el tercer templo. Otro más por aquí, perfecto. ¡No voy a permitir que Koa muera! ¿Más TNT? Ya tenemos casi 30. ¡Vámonos! Vale, hemos encontrado un bioma de mesa. ¡Ahora templo, 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 templo! Más TNT por aquí. Ya tenemos casi 40. Aunque espera, voy a registrar los cofres antes que nada. ¡Oh! Manzana chetada, perfecto. ¡Hasta luego! Otro templo menos. Otro más por aquí. Vamos, más TNT. Casi 50. Otro más. ¡Pim, pam! Ya solamente nos queda un templo más. Y sé que está por aquí cerca. Oh, venga, por favor, necesito encontrar otro más. Espera un momento. ¡Oh! Hay uno aquí enterrado. Vale, vale. Vamos por aquí, rápido. Este es el último. Aquí lo tenemos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Oh! Por fin, la última TNT. Vale, ahora vamos por aquí. Vamos a salir de aquí, rápido. Vale.
Vale, ya tenemos la TNT necesaria. Ahora por el perro de Milo. Muy bien, sé que la casa de Milo puede estar por aquí cerca. No tengo ni idea de si está dentro de su base. Tengo que ir con mucho cuidado y buscar la manera de secuestrar a su mascota. ¡Ese es su barco! Muy bien, vamos a tomarnos la manzana y vamos a ir con mucho cuidado. Tenemos que infiltrarnos bien sin que nos vea. Y tenemos que descubrir si está dentro de su base. Vamos a escondernos ahí debajo y voy a prepararme mentalmente. Puede ser que tenga que pelear ahora mismo con él. No lo veo por aquí cerca. Si no recuerdo mal, esa era su casa principal, pero... ¡Esperar! Vale, vale, ahí está. ¡Vamos! ¡Se ha ido! ¡Genial, genial, genial! Vale, vale, tenemos que aprovechar este momento. Ok, se ha ido volando muy lejos. Necesitamos encontrar a su perro lo antes posible, antes de que llegue. No sé cuánto tiempo va a tardar en volver. Seguramente tenga a su perro en su casa principal. ¡No, mierda! ¡No está por aquí! ¡Oh! ¿Dónde puede estar? ¡Tiene muchas casas! ¡No! ¡Necesito encontrar al perro lo antes posible! Vamos a probar con esta casa. A ver, por el piso de arriba. ¡No, no hay nada! ¡Ay! ¿Por qué? Por favor, dime que está aquí abajo. Vale, creo que no está, pero este sitio creo que nos puede servir muy bien para la trampa. No nos queda mucho tiempo, tenemos que encontrarlo ya. ¡No, por aquí tampoco está! ¿Por qué? ¿Dónde estás, maldito perro? ¿Dónde te escondes? Esta es la última casa. Si no lo encuentro aquí, lo perderé todo. Vamos, por favor, por favor, por favor. ¡Oh, sí! ¡Aquí está! Vamos, 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 tenemos que llevárnoslo. Vamos, ven, ven con la cuerda. ¡Eh! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¿Por qué? No, no puede ser, no puede ser. Tenemos que llevárnoslo de alguna manera. ¡No, no me sigue! ¡No! Vale, pasamos al plan B. Vamos a tener que empujarlo hasta la trampa. Pero esto va a tardar muchísimo. ¡Oh, Milo puede estar a punto de llegar! ¡Vamos, rápido, maldito perro! ¡Vamos, vamos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Date la vuelta! ¿Pero por qué no se da la vuelta? Pues nada, tendremos que romper la casa. Voy a crear una salida por aquí. Me da igual romper la casa de Milo. Ya es tarde. Ahora o nunca. Vamos, vamos. No queda nada. Ya estamos aquí. Vale, bien. Baja por aquí. Ya tenemos al perro en posición. Y ahora a preparar la trampa. Seguramente Milo ya esté al caer. Y no podemos perder nada de tiempo. Pero cuando menos me lo esperé, Milo había llegado a la base. Todo esto era una batalla contra reloj. Así que conseguí terminar la trampa. ¡Rock! ¡Ya he llegado! ¿Dónde estás, mi chico? ¿Dónde está? ¡Rock! ¿Estás por aquí? ¿Qué? ¿Por qué está mi casa rota? Yo no he hecho esto. ¡Rock! ¡Rock! ¿Dónde estás? ¡Rock, amigo! ¡Estás aquí! ¿Qué? Milo, escúchame. Como des un solo paso, tu casa será destruida y tu perro morirá. ¡Hardred! ¿Qué estás haciendo? Justicia, amigo mío. No sé por qué habéis secuestrado a mi gatita, pero no os voy a suplicar. ¡Maldito loco! ¡Te voy a matar! ¡Ey, ey, ey, ey! Que ni se te ocurra escapar. Si lo haces, presionaré una de estas placas y saldré volando de la casa con las elitras. Solo tienes que escucharme y seguir mis órdenes. Vale, vale, ¿qué quieres? Debajo tienes un cofre. Quiero que dejes todas las cajas de Surkel que tengas llenos de bloques de diamante y oro. Y tranquilo, no hará falta que te muevas más de la cuenta. Todo lo que metas dentro de ese cofre llegará al mío gracias a las tolvas que he puesto debajo de la TNT. Así que hazlo ahora mismo o dile adiós a tu querida mascota. ¿Y si da la casualidad de que no tengo esas cajas ahora mismo? Escúchame, no soy idiota. Las llevas siempre contigo para creerte más importante que el resto de jugadores. Así que déjate de tonterías y mete las malditas cajas en el cofre. Te lo has montado bien, ¿eh? Te haré caso, ¿vale? Aquí tienes. Que no se te ocurra hacer ninguna estupidez, Milo. Voy a recuperar a mi gatita y os la quitaré de vuestras sucias manos. ¿En serio, Hardred? Es gracioso, ¿sabes? Casualmente todo esto empezó porque nuestras manos no fueron las primeras en ensuciarse. Milo, me dan igual todas vuestras acusaciones. Yo no hice nada de lo que vosotros decís. Y voy a hacer todo lo posible para demostraros que no soy culpable. Pero si intentáis destrozarme la vida, os pagaré con la misma moneda. Solo intentamos hacerlo por las buenas, Hardred. ¿No entiendes? ¡Calla la boca! No me apetece seguir hablando contigo. Adiós y buena suerte. Escuchadme, vía libre, venid ahora, rápido, antes de que escape. Vale, ya hemos dejado a Milo ahí detrás. Ahora tenemos que buscar la manera de poder escapar sin que... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Cómo me habéis encontrado? ¡Esperad, esperad! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, vale, vale! ¡Estoy... ¡Ah! ¡No, no! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡No, no, 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 no! Vale, vámonos, 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 corriendo. Mis enemigos encontraron mi posición exacta. ¿Y cuál es mi teoría? Milo, cuando vio que las cosas no andaban bien, seguramente podría haber compartido pantalla y revelarles mi posición a mis enemigos. Sin embargo, esta vez no habían tantas personas como en el primer ataque, así que mi negociación con Jester seguía a flote. Solamente me quedaba encontrar su hogar y hacerle la oferta. Pero el hogar de Jester está oculto. Ninguno de nosotros sabemos dónde vive. Podría parecer que es imposible encontrarlo, pero no lo es, ya que cuando empezamos el servidor nos dejó una nota a todos nosotros. Y en la nota ponía: si alguno de vosotros quiere contratarme, buscadme, yo os encontraré. Así que sabiendo esa información, me fui al centro del servidor y empecé a buscar al asesino oculto. Ok, ya estoy más o menos en medio del servidor. Aquí fue donde nos dejó la nota Jester. Voy a empezar a buscar un poquito. Creo que tendríamos que buscar en sitios donde una persona normal no suele ir. A lo mejor al ser sitios tan rebuscados, Jester
parecer haya puesto alguna trampa o algo así. Creo que voy a buscar por estas cuevas a ver si encuentro algo. Voy a buscar un poco las profundidades, a ver si encontramos alguna cueva o algo así. Tengo que prestar mucha atención a ver si... ¡Ojo! ¡Oh! Vale. Ok, ya estamos por aquí abajo en una cueva. Vale, tenemos que buscar cosas extrañas. ¡Oh! ¡Espera! ¡Diamantes! Es raro que todavía hayan diamantes por una zona tan explorada como esta, ¿eh? Pero bueno, yo no me voy a quejar. Voy a picarlos enteros y así me los voy a llevar todos. ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece ser que alguien ha caído en mi trampa. ¡Oh! ¡Qué suerte si es Hardred! Gracias a ti, hoy cumpliré mi misión. ¿Qué ha sido ese sonido? Ese es el sonido de los pistones, amigo mío. En pocos segundos, estos creepers explotarán y desaparecerás de este mundo. Así que mejor di tus últimas palabras ahora que puedes. No, escucha, Jester, tengo una oferta para ti. ¿Una oferta, dices? Pues espero que sea grande, porque no me han pagado poco precisamente por este trabajo. Sí, te lo juro, es una oferta muy grande. Más grande que cualquier otra oferta que te hayan podido hacer. ¿En serio? Demuéstramelo. Tengo cajas de Surkel, rellenas hasta reventar de bloques de diamante y oro. E incluso tengo bloques de Netherite. Tengo todo, te lo puedo dar todo lo que quieras. Interesante. Espera un momento, permíteme que te ponga salvo. Gracias. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Te escucho, amigo mío! Después de escapar de esa trampa mortal, Jester y yo llegamos a un acuerdo. A cambio de las cajas de Surkel, él me ayudaría a destruir la casa de mi hermano para encontrar a Koa. Jester tendría que distraer a mi hermano el tiempo necesario para que yo encontrase a mi mascota. Al principio los planes salieron según lo previsto, pero cuando menos me lo esperaba, todo se derrumbó. Muy bien, ve tú primero y escóndete. Yo iré a por él y cuando te dé la señal, utiliza esta TNT y explótalo todo. Vale, dámela. Voy para allá. Buena suerte. Ok, vale, tengo que esconderme. Voy a esconderme aquí, entre la tierra. Vale, ahí está. Cuando Jester le distraiga, yo actuaré. ¿Vale? Ahí están. Vale, parece que Jester le está pegando. Vale. Lo distrae. Voy a esperarme a que se vaya. Ahí está, perfecto. Es mi oportunidad. Vale, voy a colarme en la casa a ver si encuentro alguna entrada de mientras. En esta sala no hay nada, voy a empezar a poner el TNT. Vale, en estas habitaciones hay algo. Hola, Coita, ¿estás aquí? No parece que estés. Vale, voy a poner el TNT aquí también. ¡Coa! ¡Hola! ¿Estás por aquí? Nada. Voy a poner TNT por todos estos lados. A ver, ¿estos cofres son de respawn? ¿Puede que haya algo escondido por aquí? No, parece que no. Tenemos que acabar con cualquier piso en el que no esté Koa. Así podremos encontrarla mucho más rápido. Pero no voy a perder el tiempo, vale. Voy a explotarlo todo de una. Y voy a rellenar todo esto de TNT. Vale, ya hemos puesto suficientes por aquí. Voy a entrar dentro de la casa un momento. Voy a rellenarla también. Ok, vale, todo preparado. Vamos a salir de aquí. ¡Vamos allá! Vamos a saltar de aquí. Ahí está. ¡Explotamos todo! Con esta parte también. Vale, genial. Espera un momento. ¿Eso es obsidiana? What, ¿esto qué es? Vale, creo que esto estaba escondido en esta habitación. Vale, esto tiene pinta de ser una prisión, esperar un momento. ¿Hola? ¿Hay algo por aquí? ¿Qué? ¿No hay nada? ¿Dónde llevará esto? Un momento. Esto... ¡Oh! Vale, es un agujero. Vamos a bajar. Ok, otra puerta. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Koa! ¡Estás aquí! ¡Koa! No está aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Un libro? ¿Cambio de planes? ¿Esto qué es? Pumpkin, las cosas no están saliendo bien. Hardred se está acercando demasiado. Esconderé a su mascota en un lugar mucho más seguro. ¡Mucha suerte! ¿Elo? ¿Qué? No entiendo nada, tío. ¿Dónde está mi mascota? No puede ser. No puede ser que hayan cambiado de lugar a Koa. No, por favor. Por favor, tengo que buscar a otros posibles. ¿Qué? ¡Jester! ¿Qué te ha pasado? ¡Jester, me oyes! Por favor, Jester, contéstame. Hola, hermano. ¿Qué? ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Oh, no, no, no! ¡No tengo cohetes! ¡Estoy perdido! ¡Milo, ven aquí! ¡Milo, no, no huyas! ¡Ven aquí, maldito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiene cohetes! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Apartaos! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal! Vale, tengo que esconderme en algún sitio antes de que me encuentren. Mis enemigos estuvieron a punto de alcanzarme, pero entre todo el caos encontré una pequeña esperanza. Vale, creo que los he despistado, aunque todavía les escucho. Tengo que encontrar algún sitio para esconderme. Rápidamente. ¡Espera un momento! ¡Oh! ¿Esto qué es? Oh, no tengo más cohetes, vale, voy a tener que entrar aquí. ¿Este sitio qué es? Un momento. Voy a cerrarlo todo. ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Es una base secreta? Vale, tengo que esconderme en algún lugar. Vale, ¿este sitio qué es? ¿De quién será esta base? Me tranquilicé muchísimo al ver que en la base no había absolutamente nadie, pero sin embargo, el dueño no tardó en aparecer. ¿Qué ha sido ese sonido? Vale, no, tengo que pensar rápido. Aquí, en el agua. Voy a quitarme la armadura. A ver, este sitio de pociones. Creo que esto es invisibilidad. Vale, bien, voy a tirármela. Vamos, esconderme aquí. Espero que no me encuentre. Qué raro. Scar, espera un momento. ¿Ah? Hombre, Milo, ¿cuánto tiempo? Por favor, dime que habéis cumplido la misión como se os ordenó. No, lamento decirte que no. Hardred se nos ha escapado. ¿Cómo dices? Digo que Hardred se nos ha escapado. Milo, espero que me escuches atentamente porque no te lo voy a volver a repetir. Teníais a Hardred en la palma de vuestras manos. ¿Y en serio se os ha escapado?
Como no obedezcáis, bueno, ya sabes que el jefe no estará muy contento. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, 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 lo entiendo. Muy bien, eso espero. Informaré al jefe de todo esto, pero yo que tú seguiría buscando a Hardred, no vaya a ser que lo cabréis más de la cuenta. Sí, 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 adiós, seguiremos buscando. Nos vemos, Milo, mucha suerte. Aunque parecía que la marea se había calmado, no podía relajarme para nada, ya que el dueño de esa base secreta era la persona más peligrosa que me podría haber encontrado en esa situación. Un momento, ya no se escucha nada ahí arriba. Voy a aprovechar para salir. Tengo que escapar de aquí y prepararme lo antes posible. Oh, no. No, 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 no. No me digas que esta es la base de Scar. No, 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 como me descubra estoy acabado. Tengo que salir de aquí rápido. Vamos, vamos, tengo que volver. Voy a ser libre. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 espera, espera, espera. Oh, no, 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 tengo que recuperar mi armadura lo antes posible. Cuando quise regresar a por mis cosas, era muy consciente de que Scar estaría en la misma habitación en la que se encontraba mi armadura. Era muy peligroso acercarse a él y estaba preparado mentalmente para cualquier ataque. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder cambiaron absolutamente todos mis planes. Es muy peligroso volver ahí abajo, pero necesito mi armadura. Sí o sí, estoy preparado para cualquier... Sí, por supuesto. Un momento, ¿qué? ¿Está hablando con alguien? Muy bien, ¿has escondido la dirección de la mascota de Hardred como te dije? Sí, jefe, no te preocupes. La he escondido en el lugar más oculto de toda mi base. Es imposible encontrar el libro con la dirección, solamente yo sé dónde está. Buen trabajo. Y recuerda, tienes que revisar diariamente si el libro con la dirección está en su lugar. Si Hardred consigue robarnos el libro, estaremos acabados. Solamente tenemos una semana para llevar a cabo nuestro plan y nada puede salir mal. No se preocupe más de lo necesario, jefe. Si Hardred se acerca a mi base, me daré cuenta a tiempo y acabaré con él. No tenía ni idea de quién era la persona que estaba al otro lado de la llamada, pero no había ninguna duda de que esa persona era la que estaba manejando todos los hilos del plan y también fue quien secuestró a mi gatita. Y recuerda, ahora mismo tu misión es revisar que el libro esté en su posición todos los días. Infórmame absolutamente de todo. Muy bien, Koa. Tú quietecita ahí, ¿vale? Pronto empezaremos los preparativos. Cuando la llamada terminó, Scar salió de la base y aproveché para recoger mi armadura y escapar. Vale, creo que se va. Sí, se está yendo, se está yendo. A ver, un momento, voy a comprobar que se va. Vamos, Scar, vete, por favor. Dime que te vas de la base. Sí, se está yendo. Vale, perfecto. Voy a recuperar mi armadura. Vale, aquí está, me la voy a poner. La poción ha durado lo suficiente. Oh, menos mal. Vamos, vamos, por fin, soy libre. Vamos, estoy a salvo, estoy a salvo. Pero cuando ya tenía mi libertad ante mis manos, me di cuenta de que no podía irme ahora. Necesitaba encontrar el libro secreto que contenía la dirección de donde se encontraba mi mascota. No, ahora no me puedo echar atrás. Si hay una manera de rescatar a Koa, no la voy a dejar pasar. Vale, creo que va siendo hora de pensar en dónde podríamos escondernos. Me da a mí que este sitio podría ser muy bueno. Ok, vale, necesito... Un hacha. Vale. Creo que lo mejor sería coger una de Iron. No se dará cuenta de que falta una. Vale, voy a abrir esto. Y vamos, acaba. Aquí podría empezar a hacer mi guarida secreta. Voy a hacerme una pala. Y vamos a crearla lo más rápido posible. Decidí permanecer dentro de la base y pensar en una estrategia para encontrar el libro. Pero no podía malgastar todas las pociones de invisibilidad que se encontraban dentro de la base de Scar. Si Scar notaba que habían pociones que faltaban, se daría cuenta de que yo estaba dentro. Así que tenía que hacer un plan B. Y ese sería vivir dentro de la base sin que Scar se diese cuenta. Era demasiado arriesgado. Cualquier mínimo error podría llevar a mi muerte y a la de mi gatita. Pero solo tenía una oportunidad. Era ahora o nunca. Vale, ya tengo esta zona más o menos terminada. Ahora, tener esta tierra aquí en medio es muy extraño. Llamará mucho la atención. Así que voy a hacer trampillas de la misma madera. Así no debería darse cuenta. ¡Es perfecto! A simple vista nadie se dará cuenta que hay una entrada secreta ahí. Vale, vale, esto es perfecto. Voy a entrar por aquí. Vale, he creado esta entrada por aquí, ya que por alguna razón en esta parte no me deja entrar directamente. Así que esta parte la utilizaré solamente para salir y esta parte la utilizaré para entrar. Ahora lo mejor será que aproveche algunos recursos que encontremos en los cofres, para así poder crearme una buena base en caso de que los planes no salgan muy bien. Tengo que aprovechar ahora que Scar no está en casa. Aprovechando que Scar no estaba dentro de su base, empecé a recolectar ítems que estaban dentro de los cofres de manera sutil para que no se diese cuenta. Pero no conté con que Scar regresaría a la base antes de lo previsto. Oh, tiene mucha comida. ¿Qué? No, 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 no. Vale, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos, entra, entra, ¿por qué no entras? No tengo tiempo, voy a esconder esto aquí. Poción, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, la armadura, ¿dónde la tiro? Yo qué sé, aquí mismo. ¡Vamos, Dios! Vale, vale, tranquilo, mantén la calma. Aquí está. No, 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 no. Se ha dado cuenta de la armadura. Se ha dado cuenta de la armadura. No, 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 no. Puede que no se haya dado cuenta de que estoy aquí. ¿Dónde se va? Vale, voy a seguirlo. Voy a ir con cuidado que no se dé cuenta. ¿Qué está haciendo con mi armadura? ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿La está guardando? Me parece que la está guardando. No, 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 no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta todavía. ¿A dónde va ahora? ¿Qué va a hacer? Espera un momento.
¡Se ha dormido! ¡Vale, vale! ¡Es mi oportunidad! ¡Vamos, vamos! ¡Entra, entra, entra, entra! No tengo que hacer ningún sonido. Vale, voy a hacer un sonido rápido, que no se entere. ¡Vamos! Vale, creo que nos ha escuchado. Muy bien, tranquilízate. Tengo que quedarme aquí hasta el amanecer. Entonces esperaré el momento exacto para salir y recoger mi armadura. Esa noche fue muy larga. Estuve pensando en todos los escenarios posibles en los que Scar podría acabar conmigo. Pero aunque la noche se me hiciera muy larga, cuando Scar se despertó, yo todavía no estaba preparado. Necesitaba recuperar mi armadura. Vale, creo que ya debería estar... ¿vale? Sí, lo estoy viendo. Oh, se está yendo. Vale, ok, ok, ok. Vamos a ir con cuidado. Vale, se está yendo Scar. Perfecto. Tenemos que ir con mucho cuidado, ya no tenemos la invisibilidad. Ahora que no tenía invisibilidad a mi mano, si Scar conseguía verme en su base, estaría acabado. Vale, hay que estar preparados para todo. Por favor, dime que no está. ¡No está! ¡Vale! ¡Genial! ¿Pero dónde ha ido? No puede haber desaparecido tan rápido. ¿Dónde se ha ido? Vale, eso no importa. Voy a recoger mi armadura. ¿Dónde está? Espera, está aquí. ¿Qué? ¿No hay nada? ¿What? No es posible. Yo antes le he visto guardar aquí las cosas. Bueno, no, da igual, da igual. Tengo que centrarme en lo primero. Voy a recoger más pociones. A ver, por aquí... aquí están. Vale, invisibilidad. Voy a coger unas tres. Voy a volver aquí dentro y voy a repasar el libro que dejó la persona que secuestró a mi gatita. Mientras repasaba el libro que dejó el secuestrador, me puse a analizar la situación y había algo que no cuadraba, ya que era imposible que Scar desapareciese tan rápido y sin dejar ningún rastro. Eso no tenía sentido alguno. Pero mientras mi cabeza se desbordaba por todos estos pensamientos, las respuestas a mis preguntas llegaron a mí. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Un momento, espera. Voy a tirarme la poción de invisibilidad. ¿Dónde está Scar? Ah, aquí está. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está mirando hacia todos los lados? Ha sonado como unas trampillas, pero aquí no hay nada. Espera, algo me huele muy, muy mal. ¿Qué estás planeando, Scar? Vale, se va. Pero no tiene sentido que haya desaparecido hace un rato. Estoy segurísimo, tiene que haber algo escondido en esta sala. Algún escondite, sala secreta o lo que sea. Puede que dentro de los cofres haya algún patrón o algo así raro que podamos descubrir. Voy a mirar detrás de todos los cofres a ver si hay algo escondido. No parece que haya ningún botón ni nada así parecido. A lo mejor tenemos algo escondido en la habitación de abajo. Ya estaba claro que el libro con la dirección de dónde se encontraba mi gatita estaba escondido en algún lugar oculto de toda la base. Pero ahora lo veía todo mucho más claro. Era hora de encontrar la entrada secreta. Vale, a simple vista no veo que tengamos nada. Esto no tiene sentido. Un momento, voy a volver al piso de arriba. Tiene que haber algo detrás de los cofres, estoy segurísimo. A lo mejor... un momento. ¿Esto qué es? Este bloque es distinto. Un momento. ¿Eso parece una palanca? ¡Ah! ¿Qué es esto? Creo que hemos encontrado una habitación secreta. Pero esto no tiene ningún sentido. ¿Hacia dónde dirige todo esto? A ver... ¿Qué? ¿Hay agua ahí debajo? Vale, no creo que tenga ninguna otra opción. Este tiene que ser el camino para descubrir dónde está la dirección de mi gatita. Así que... ¡vamos allá! ¡Vamos! ¿Qué? Encontré el lugar secreto, pero lo que parecía ser una señal de esperanza se convirtió en el lugar más peligroso en el que nunca había estado antes. Y cada paso que daba podría resultar en una muerte segura. ¿He activado algo? ¿Eso es una cuerda? ¿Dónde estoy? Bueno, se me ha terminado la invisibilidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡No tengo armadura! ¡No tengo armadura! ¡Vete, vete, vete! Espera. ¿Estoy en un laberinto gigante? ¿Cómo demonios voy a encontrar la salida? La muerte acechaba por todos los rincones. Pero ahora no podía rendirme. Tenía que salvar a mi mascota. A mi querida gatita, Koa. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tengo que seguir hacia adelante. Mi gatita depende de mí. Vale, vale. Tengo que mantener la calma. Tengo que estar... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no! Me cago en todo, me cago en todo. ¡Me persiguen, me persiguen, me persiguen! ¡Ah! ¡No, no hay salida, no hay salida! ¿Qué hago ahora? Vamos, vamos, tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, cúrate! ¡Ah! ¡Estoy escuchando pasos! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy rodeado por todos lados! Oh, por favor. ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vete de aquí! Vale, esto me está siguiendo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Voy a liarle. Voy a liarle. ¡Vamos, muévete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! Oh, ¿por qué me está pasando esto? ¡Este laberinto es infinito! ¡Vamos, escapa! ¿Por qué no puedo poner bloques? ¡No puedo escalar esto! ¡Ya ni siquiera puedo poner agua! ¿Por qué me ha dejado antes? ¡Es que no entiendo nada aquí! Esto estaba siendo un verdadero infierno. Pero después de todo ese sufrimiento, por fin encontré la solución a todos mis problemas. Bueno, eso pensaba. Vamos, por favor, necesito encontrar la dirección. Necesito encontrar algo. ¿Esto qué es? ¡Un cofre! ¡Un cofre! Espera, espera, espera. ¿No es un cofre de trampa? Vale, vale. ¡Un libro! ¿Cómo se llama este libro? ¡Dirección! ¡Vamos! ¡He encontrado la dirección! Vamos a ver. Espera, espera. Lo que se encontraba en el libro no era la dirección de la prisión. No puede ser. No puede ser. Era la dirección de mi casa. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tengo que irme de aquí lo antes posible! ¡Ahora mismo! ¡Tengo que escapar de aquí lo antes posible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, otra vez este! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tengo que volver! ¡Rápido, rápido, rápido! Si Koa ha estado ahí todo el tiempo, puedo volver rápidamente. ¡Maldito libro! ¡Quémate! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Por favor, mi gatita! ¡Tengo que rescatarla!
vale, era por aquí. Espera, esta es la entrada. No, no, tengo que volver, tengo que encontrar alguna salida. A ver si por aquí puedo ver. ¡Ahí hay escaleras! ¡Vamos para allá! Vale, es por aquí, estamos cerca. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Escapa! Estaba decidido, nadie podía pararme. Iba a rescatar a mi gatita, pero debí suponer que todos los cabos sueltos que fui dejando en la base de Scar al final me pasarían factura. Vale. ¿Hacia dónde lleva esto? ¿Hornos? Un momento. Espera, esto no parecen hornos. ¿Qué es esto? ¿Son trampillas? ¿Todo este tiempo los hornos eran trampillas? ¿Qué? Un momento, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos son calabazas? No puede ser, ¿en serio tenías una habitación putrefacta pegada a mi base? No. Debo decirte, Harder, que eso no me gusta nada. ¡No! ¡Scar, por favor, no! ¡Scar, por favor! ¿Por qué está todo lleno de calabazas? ¡No! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Dejarme solo, por favor! Había conseguido escapar de mis enemigos en varias ocasiones, pero esta vez todo iba a ser distinto. ¡Vamos! Creo que los he despistado. ¿Te encontré? No. Me dejaron noqueado. Pensaba que este iba a ser mi fin, pero esto no podía acabar sin antes descubrir quién era la persona que estaba detrás de todo esto. La persona que era el secuestrador de mi gatita. ¿Dónde estoy? Hola, viejo amigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Elo Mars? Tú eres el que está detrás de todo esto. En efecto, amigo mío. ¿Pero por qué? ¿Por qué has secuestrado a Koa? ¡Somos amigos! ¡No digas estupideces! Después de todo lo que hiciste, ¿de verdad crees que te voy a perdonar? ¿En serio? ¿De verdad eres tan idiota? Escucha, Mar, ya os dije que no fui yo. ¿Por qué me estáis haciendo esto? ¡Yo no he hecho nada! ¡Deja de mentir, desgraciado! Tiene mucha gracia, ¿sabes? Te consideraba mi amigo. ¿Y ahora te atreves a mentirme así? Quería darte una segunda oportunidad, pero veo que no te vas a arrepentir. Así que lo mejor será acabar con todo lo más rápido posible. ¡Scar! ¡Activa las trampillas! ¡Espera! ¡No!